Este es el sueldo de cada jugador de Rayados en 2024. Ridículo lo de Berterame, increíble el Ponchito. Omar Gobea. Lo increíble con Rayados es que él, de los que menos ganan, de todas formas se embolsa un dineral. Omar Gobea tiene un sueldo de 2.573.064 pesos al año. Imagínense lo que ganan los demás jugadores. Víctor Guzmán. Ya suben el sueldo después de lo que hizo Suárez y Messi, por favor. Son 7.862.140 pesos los que el Toro Guzmán gana en Rayados. Nada mal, pero a lo mejor y sí merece un aumento. Luis Cárdenas. Eterno portero suplente en Rayados, pero con el sueldazo que tiene, hasta yo me quedo en la banca con gusto. Al año gana 8.576.880 pesos. Jonathan González. Bueno, en Monterrey hasta los que casi no juegan ganan bien. Su sueldo es de 8.719.828 pesos por año. Rodrigo Aguirre. Otro que se aferró a quedarse en Rayados y no es difícil de entender. Son 9.577.516 pesos los que el uruguayo se mete a su cuenta bancaria por año. Jordi Cortizo. Cortizo de repente es titular y de repente banca, pero no deja de ser jugador que es constante en Monterrey. No es de extrañar entonces que tenga muy buen sueldo con sus 11.578.788 pesos. Germán Berterame. El delantero de Rayados no es ni top de los mejores pagados. En Salary Sport dice que gana 6 millones de pesos al año, pero viendo más información e investigando, el sueldo a Berterame ya se lo aumentaron a 16 millones de pesos al año, que igual me sorprende que no sea más. Stefan Medina. Un hombre que ya es toda una tradición verlo con Rayados. Cada año el colombiano gana 17.153.770 pesos. Ya cambiamos a cantidades más fuertes y lo que se viene es todavía más grande. Sebastián Vegas. El central chileno es de los extranjeros mejor pagados dentro del fútbol mexicano. Al año su sueldo es de 18.553.240 pesos. Luis Romo. Además de que cae bien, tiene un muy buen sueldo. Luis Romo gana 20.012.720 pesos, siendo el primero en llegar arriba de los 20 millones de la plantilla de Rayados. Eric Aguirre. Un futbolista que con el paso del tiempo se ha ido ganando la confianza del Tan Ortiz. Todo el varo que gana es nada más y nada menos que de 21.442.200 pesos. Maxi Mesa. La neta creí que Maxi sería top 3, no se los voy a negar. Al año Maxi Mesa gana nada más y nada menos que 21.422.200 pesos, es decir, lo mismo que Jesús Gallardo. ¿Qué? ¿Jesús Gallardo? Ay, Juanca, ya nos spoilaste. Y es que sí, gambeteros, el próximo jugador era Jesús Gallardo, pero hay confusión porque al igual que Aguirre y Maxi Mesa ganan los mismos 21.422.200 pesos. Ponchito González. Era para que no batallaran tanto en edición con tanta cortinilla, pero ahora hablemos de Ponchito. Tantos años en Rayados no son en vano. Su sueldo es de 24.301.160 pesos, entrando casi en el top 5 de los mejores pagados. Héctor Moreno. Engalanando el top 5 lo abre alguien que muchos ya consideran un histórico del fútbol mexicano. Moreno tiene un sueldazo de 28.589.600 pesos. Tecatito Corona. Para convencer al Tecatito de volver no bastó con puro amor, sino que también le tuvieron que ofrecer 28.589.600 pesos, lo mismo que a Héctor Moreno. Brandon Vázquez. Va llegando y ya con un sueldo de magnate, 30 millones de pesos por año, pero lo está desquitando con puro golazo. Esteban Andrada. Desde que llegó a Rayados ha mantenido a salvo el arco del equipo, así que esos 32.878.040 pesos que gana, en Monterrey están contentos de soltarlos anualmente. Oye, Juanca, ¿no se nos está olvidando Arteaga? Claro que sí, Mitch. Te platico cómo estuvo lo de Arteaga. Resulta que el sitio Salary Sport no lo tiene registrado con Rayados y buscando por ahí, vimos con que al parecer su sueldo es de 20 millones de pesos al año. Nada mal, ¿no creen, gambeteros? Sergio Canales. ¿A poco se sorprendieron al verlo en el primer lugar? Canales se lleva y por mucho el primer puesto, 114.358.400 pesos al año. Ese es el sueldo del español, quien de plano no solo es el mejor pagado de Rayados, sino de toda la Liga MX. ¿Les sorprendió o llamó la atención el sueldo de algún crack de Monterrey? Los leemos en los comentarios.